Déjame hacerte una pregunta rápida. Cuando probaste por primera vez esa bebida energética que tanto te gusta, ¿a cuántos amigos se la recomendaste? ¿5, 10, 15 amigos? Si eres como la mayoría de las personas, quizás pase algo similar a esto. Tuviste una muy buena experiencia con el producto, así que empezaste a contarle a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Para hacer más simple este ejemplo, vamos a suponer que solo le dijiste a 5 amigos, y cada uno de estos amigos les gustó y le dijeron a 5 de sus amigos, y esos amigos comenzaron a compartirlo con sus amigos, y así siguió creciendo la cantidad de personas que conoció el producto. Esto es lo que se llama publicidad boca a boca. Cuando esos primeros 5 amigos se lo contaron a 5 amigos, se convirtieron en 25. Y cuando esos 25 se lo contaron a 5 más, cada uno se convirtieron en 125. Luego esos 125 se convirtieron en 625. Después de esos 625 ya eran 3125. Y resulta que esos 3125 se lo dijeron a 5 de sus amigos, tu recomendación. Ya habían alcanzado a más de 15.000 personas. Y esta cantidad sigue creciendo día a día. Todo esto suponiendo que solo se lo contaste a 5 amigos. Imagina la cantidad de gente que conoció un producto, gracias a que tú lo probaste y compartiste tu experiencia. Es increíble el dinero que le hiciste ganar a la empresa que hizo el producto, aún sin saber el favor que le estabas haciendo. Además de la publicidad tradicional, es este efecto el que hace a muchas compañías muy pero muy ricas con tu ayuda. Pero, ¿qué hay de ti? ¿Acaso no fue gracias a ti que se conoció el producto? ¿No sería justo que recibieras una compensación por correr la voz, por la enorme cantidad de gente que conoció el producto gracias a ti? ¿Qué hubiese pasado si esta compañía te hubiese pagado solo 50 centavos o un dólar por cada amigo que llegó a consumir ese producto? O mejor aún, que también te hubieran pagado por los amigos de tus amigos y también por los amigos de tus amigos de tus amigos y así sucesivamente. ¿Cuánto dinero hubieras ganado solo compartiendo tu experiencia con ese producto? Esto sí que parece justo, ¿verdad? La realidad es que tú eres el que está recomendando productos y la compañía es la que se está enriqueciendo gracias a ello. No solo gana millones de dólares, sino miles y millones de dólares. Y tú eres el que está ayudando a que sus productos sean conocidos. Bueno, eso ahora puede cambiar. ¿Me creerías si te digo que existe una compañía que fabrica productos de valor para la mayoría de las personas y además está dispuesta a compartir parte de sus ganancias contigo si tú comienzas a usar sus productos y correr la voz? ¿Qué pensarías si te dijera que muchas personas en el mundo incluso han dejado sus trabajos bien remunerados para dedicarse 100% a construir redes de consumo de estos productos? Si esto te parece poco, escucha bien. Muchos de ellos ni siquiera hoy siguen ampliando su red de consumo, o sea, ya no trabajan más. Esto es gracias a que tu red de amigos puede crecer de forma ilimitada y generar ganancias, solo porque la red consume mes tras mes. ¿Cómo funciona esto? Primero, debes convertirte en socio de esta compañía, invirtiendo una cantidad de dinero al comienzo, a cambio del cual recibirás un paquete de productos. Esta inversión inicial podrás recuperarla en unos meses. Segundo, debes hablarle a tus amigos del producto e incentivarlos a que se unan y que armen su propia red. Sí, que armen su propia red, porque su propia red será tu red y ganarás por todos ellos. Tercero, debes ayudarles a expandir su red. De esta manera tus ganancias se multiplicarán de forma exponencial. Así de sencillo. Así que ahora es tu turno. Si estás interesado o tienes dudas, contacta a la persona que compartió contigo este video.